Hola, hola amigos, bienvenidos a otro nuevo video. Pues miren, yo por aquí estoy, aquí media peinada, porque me levanté y me vine a preparar el almuerzo y el desayuno. Nosotros ya de una vez todo junto, amigos. El desayuno y el almuerzo. Aquí estoy preparando unos hot cakes de plátano con avena. El día de ayer los hice. Bueno, ayer preparé todo ahora sí que aquí el merjunje. Nos quedó todavía otro poco y pues eso es lo que estamos ahorita, pues acabando de terminar. Aquí ya hice varios. Bueno, ya fueron todos los que nos salieron. Pero los hot cakes son de avena y plátano, amigos. Por acá también ya está el atole. Hice un atolito de vainilla. Y ahorita pues ya me voy a poner a preparar lo que vamos a almorzar. Por aquí ya tengo unas salchichas. Ya los lavé porque luego a veces uno nunca sabe, ¿verdad? Entonces no está de por más de darle ahí una lavadita. Entonces, amigos, pues los invito a que me acompañen. Ahorita pues ando así toda fachosa porque, bueno, creo que siempre, ¿verdad? Pues ahorita voy a preparar el almuerzo, vamos a almorzar y y de ahí pues nos vamos a poner a lavar la cocina porque sí, como ya les había dicho, no, en el video anterior. Pues también ya la cocina está bien sucio. Ahorita les muestro cómo está. Miren, ya lo estuve picando así las salchichas. Así en rodajitas. Y ya se van al sartén. Que se caliente un poco y ya le echo las salchichas. Las salchichas ya quedaron bien doraditas, ahora sí que así como me gustan o nos gusta aquí, le gusta a la familia. Aquí ya tengo el huevo. Le voy a poner un poquito de pimienta. Sal yo ya no le pongo porque como la salchicha es un poco salada, entonces pues para nosotros así ya está bien. Ahora sí. Por aquí tengo un poco de quesillo. Este nos quedó de hace unos días que hice las tlayudas. Por cierto, ya no les grabé cuando hice las tlayudas. Entonces, pues ahora sí que aquí lo voy a aprovechar y a echarle aquí a los huevitos. Ahora sí que pues para que no se eche a perder, ¿verdad? Hay que aprovecharlo. Ingeniárselas aquí en la cocina, amigos. Ahora sí que aprovechar todo lo que pues luego nos va quedando de otras comidas. El chiste es que no se eche a perder. Así fue como nos quedó estos huevitos con salchicha y quesillo. Y ahora sí, pues ya nos vamos a servir. Por aquí nos quedó arrocito del día de ayer. Esto lo vamos a estar acompañando aquí con los huevitos. El día de ayer hice estas rajitas, miren por aquí Entonces voy a agarrar unas para acompañar aquí el almuerzo. Buen provechito, amigos. Bueno, amigos, pues miren, aquí ya estamos almorzando. Ahora sí que estamos agarrando fuerzas porque ahorita en la cocina nos espera darle una buena tallada. Ahorita vamos a ir a hacer músculos, ¿verdad, hijos? Saluden. Dice que no quieren les da pena la cámara, amigos, porque dice que todavía no se bañan. Todavía no se arreglan, les digo que para qué se arreglan si ahorita pues nos vamos a ensuciar, nos vamos a llenar de cochambre, entonces ya después de que pues terminemos con la cocina, pues ya se meten a bañar. Pero pues así es como estamos almorzando aquí en familia, ya ahora sí que los últimos días de vacaciones, amigos. Y bueno, pues
Si ustedes ya van a comer algo, pues buen provechito. Dios me los bendiga a cada uno en sus hogares y en sus mesas sobre todo, que no les falte nada, amigos. Y bueno, pues ya vamos a almorzar por aquí. Por aquí ya está mi plato. Ya me espera aquí mi plato y mi taza de atole. Amigos, pues ya terminamos de almorzar. Ahora sí, pues ya nos vamos a apurar porque si no, no terminamos hoy, amigos. Voy a limpiar la mesa porque se quedó sucio. Entonces ahorita entre todos ahí me van a ayudar y pues ya rápido vamos a terminar. Les voy a mostrar rápido cómo está la cocina, amigos. Ya que pues ahorita vamos a estar limpiando las paredes. Yo creo que también el techo porque ya las paredes ya están sucias. Entonces toda esa parte, miren, por allá ya se ve amarillo. Les voy a enfocar más. Ahora sí que, ay. Miren, ya ahí grasa. Ya está todo sucio, toda esa parte. Entonces todo ahí vamos a estar lavando. Vamos a sacar algunas cosas para ahora sí que pues poder lavar bien. Y pues vamos igual a tallar el piso. Que los invito a que me acompañen, a que se motiven a esta súper, súper limpieza. Está pequeña, como les comento, pero pues sí, se lleva su tiempo también. Bueno, pues vamos a empezar. Sacamos esto, las charolas primero, ¿no? O charolas. Pues lo primero que nos pusimos a hacer es sacar algunas cosas de la cocina. Ahora sí que pues como ya saben, pues mi cocina es muy pequeña, entonces ahí pues casi tengo muchas cosas ahí casi casi amontonadas. Entonces estuvimos sacando algunas para que pues nos podamos dar ahí el vuelo al momento de la limpieza, amigos. Nos dividimos el trabajo. Ahí mi hijo Jonathan me está ayudando a sacar las cosas. Mi hijo Joshua se puso a lavar los trastes, lo que salió que estuvimos almorzando, y mi hija pues ella se dedicó a lavar la estufa. Y ahora sí que pues así en equipo las cosas pues se hacen más rápido, se avanza más, y pues así fue como nos organizamos para la limpieza de esta cocina. Por aquí ya voy a preparar el menjunje. Aquí ya tengo agua. Le voy a poner una cucharada de carbonato. Unas tres cucharadas de vinagre. Y también le voy a estarle poniendo jabón de trastes. Unas dos cucharaditas y media. Y lo voy a revolver muy bien, ya que con esto voy a estar lavando las paredes. Esto me funciona muy bien porque me afloja bien rápido la grasa que tiene pegada ahí en las paredes. Ya después que lo revolví muy muy bien, ahora sí ya lo voy a vaciar aquí en la... Aquí tengo mi atomizador. Lo vacío en esta porque siento que se me va a caer, entonces así. Y ahora sí, amigos, ya está listo el menjunje y a empezar a lavar. Aquí está un cochinero, amigos. Está bien sucio. Entonces me voy a poner a sacar todo esto de aquí. Y es que como aquí también está la estufa, pues está lleno de grasa, miren. Se alcanza a ver, ahí está bien lleno de grasa. Entonces, también todo el desperdicio. Bueno, cuando estoy cocinando, luego ahí hay accidentes al momento de guisar y pues todo nos sale volando ahí, que la tortilla, que lo que uno está guisando, y pues todo ahí se va juntando.
Le voy a echar aquí el desengrasante para que se vaya aflojando toda la grasa y ahorita ya le voy a ir tallando con la escoba. También le voy a tallar ahorita esta parte antes de que se me vaya ensuciando porque lo va uno dejando así y se va llenando de cochambre. Ya después más difícil de limpiarlo. Y ahorita que aproveché, ahorita voy a aprovechar ahorita que pues removí la estufa. Le voy a estarle tallando aquí. Toda esa parte de la espalda de la estufa ya se estaba llenando también de grasa. Y pues ahora sí que aprovecharan que lo moví a darle su buena tallada antes de que se invada más de grasa y es más difícil de lavarlo. Ahora sí ya le voy a limpiarle con un trapo húmedo. Ahora sí pues a tallarle esta parte porque ya está bien sucia. Ahora sí que a la parte de arriba ya se estaba formando la grasa, el cochambre o la grasa. Esto que preparo me funciona muy bien. Ya me han visto que siempre lo ocupo. Y me deja pues rápido combate la grasa. Ahora sí que es algo, un preparado en casa, todo casero. Ya está bien sucio. Ya bien rápido movió la grasa. Y ahorita nada más le doy una media talladita y ya. Y ya queda limpio. Es que si lo dejamos más tiempo así, pues se va haciendo más amarillo. Ahorita con un trapo le vamos a limpiar la parte de arriba. Toda esa parte ya estaba bien sucio, amigos, en la parte de abajo donde va la estufa. Y eso que pues seguido le doy su buena lavada, limpieza, luego ahí ando moviendo ahí los muebles para lavarle por lo menos esa parte porque como pues ahí cocinamos, todo se va tirando, se va juntando, entra el polvo, ahora sí que ahí se combina la grasa, el polvo y al momento de barrer pues también ahí se van yendo la basurita sin querer, se meten a los rincones y pues ahí se va juntando. Pero pues ahora sí ya le dimos su buena lavada y ahora sí pues ya la cocina quedó súper limpia. Aquí en esta caja que estuve forrando voy a guardar todas mis cosas de unicel. Ahora sí que ahí cuando ocupamos para las fiestas o los convivios. ¿Qué otra cosa? Nada más esto voy a echar aquí. Así fue como estuve ya acomodando por ahí, ya después de limpiarlo muy bien porque ya estaba bien sucio. La caja, pues ahora sí que tiene todo lo desechable, también por ahí lo estuve acomodando. Ya le limpiamos la parte de atrás porque igual ya estaba sucio, entonces ya voy a recorrer la estufa a su lugar. Amigos, por fin terminamos de limpiar porque la verdad estaba bien sucio. Ahora sí que aquí con la ayuda de mis hijos pues se terminó más rápido.
Bueno, así como dicen por ahí en equipo, pues es más rápido, ¿verdad? La limpieza y en otras cosas más. También este mueblecito ya lo limpiamos porque tenía mucho polvo y mucha grasa. Entonces el mueble así quedó. Mi hija se dedicó en lavar la estufa. También ya le dimos su buena lavada porque también ya estaba algo sucio. Toda esa parte igual también ya la estuvimos limpiando. Como les había mostrado, en esa parte estaba todo bien amarillo y miren, ya quedó limpio, limpio. Pues ya tenía ahí ya tenía mucha grasa por ahí. Hasta el techo también le dimos una pasada. Ahora sí que lo que preparo, el menjunje casero que preparo, pues es muy útil, a mí me sirve muchísimo. Pues no batallo tanto, amigos, para hacer esta limpieza, sobre todo aquí en la cocina, porque pues es el lugar donde hay más pues se junta más la grasa. Entonces ya todo por ahí lo estuvimos limpiando, lavando, acomodando. Entonces pues así fue como nos quedó. Las paredes pues igual también ya quedaron limpios. Igual así lo dejamos acomodado. Estoy pensando en poner una cortina, estoy que lo voy a poner, ya lo tengo, a ver cuándo lo voy a hacer. Yo creo que uno de estos días para que también ya se tape esa parte de ahí. Porque sí se ve así como que un relajo. Según yo ya acomodé, pero sí aún se ve todavía un poco mal. Pero bueno, ahí lo importante que ya está limpio. También esta mesa me quedó pendiente. Le voy a cambiarle el hule porque la que tiene ya está viejito. Igual el hule ya lo tengo. Pero pues a ver cuándo lo voy a poner, amigos. Entonces es así como quedó la cocina. Porque la verdad pues ya hasta olía un poco mal porque como ven abajo de la estufa pues hay muchas cosas que luego se andan cayendo ahí. Y se va acumulando y pues va formando un mal olor. Por aquí les comparto unos clips de cómo estuve forrando esta caja. Es una caja pues de cartón común. Ya ven que luego nos ponen ahí la mercancía cuando a veces va uno a hacer algunas compras. Y ahí lo tenía guardada. Dije, en algo me va a servir. Y pues sí, amigos, ahorita pues me va a servir porque ahí voy a estar guardando lo que es mis cosas de Unicel. Ya ven que hace uno fiestas ahí y luego pues van sobrando de a poquitos. Y para que no me anden ahí rondando de unos por acá, otros por allá, pues en esa cajita los estuve acomodando. Estuve utilizando también fieltro. El fieltro pues ya no lo compré, ya tenía pedacitos ahí de que pues luego me sobran por cualquier decoración que hago. Ahí también estoy utilizando unas tapas de garrafón de agua, son de plásticos, eso me va a ayudar para que mi caja no se moje y es así como nos quedó la caja, amigos. Espero y les haya gustado cómo lo decoré. Y bueno, amigos, pues yo los dejo con este video. Muchas gracias por haberme acompañado hasta aquí, se los agradezco. Dios bendiga a cada uno en sus hogares y en su trabajo. Y no olviden regalarme un like, dejarme un comentario. Y pues si son nuevos por aquí, no se han suscrito, pues los invito a que se suscriban. Y nos vemos hasta otro próximo video. Bendiciones a todos.